amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Estoy impresentable porque me levanté hace relativamente poco. O sea, sigo en pijama, sigo con esta cara, pero bueno. El día de hoy me voy a teñir el cabello. Me voy a teñir el pelo nuevamente porque yo me lo había teñido hace 3 meses, más o menos, de rojo. Y claramente está todo lavado. Verán la diferencia de color entre mi color natural y este. ¿Qué pasa? Yo la primera vez que me teñí de rojo no tenía ganas de decolorarme porque no me quería hacer bosta el pelo, básicamente. Entonces yo nunca en la vida me decoloré. Nunca en la vida tampoco tuve un cambio extremo, tipo nunca fui rubia, siempre estuve teñida de negro. Una vez en pandemia, ya cuando abrieron las peluquerías, me hice unas mechitas, me decoloré y me la teñí de azul, pero ni se notaba. O sea, es como que ni se veía en el pelo y después me quedó rubio y eso fue. Como esas mechitas fue lo más cercano a un super cambio que tuve. Después nunca me teñí, o sea, siempre estuve con mi color natural. También, bueno, estuve teñida de negro y después nada más. O sea, realmente mi pelo no tuvo tantas transformaciones. Entonces quiero volver a darle una chance al colorado, a ver si con el pelo así de clarito me agarra un poco más el color y me queda más colorado. Y ya decidí que sí, no me queda bien, o sea, no me queda bien en el sentido de que no me toma el pelo, porque claramente no me estoy decolorando, o sea, puede pasar. Voy a volver al maldito negro, al básico, básicamente. El tema es que el negro se me lava en 2 segundos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo mierda el negro se te lava en 2 segundos? Pero sí, literalmente me tiño de negro y al mes ya se me va. Y miren que me teñí en peluquería, me teñí en mi casa, probé distintas marcas de tintura y se me va. Pero bueno, les voy a mostrar la cosita. Me voy a teñir con esta. Ya me he teñido negro con esta marca, pero bueno, vamos a teñirnos ahora de colorado. Es un castaño caoba profundo, 4.6, si preguntan el tono, si me queda bien. Yo les paso toda la data ahora. Vamos a hacer tipo unboxing. Igual ya sé todo lo que viene acá, pero bueno. Primero te trae estas cremas de aloe vera que están épicas. Pero nada, son como para antes del color y después del color. Después viene esto, que esto sería... What the fuck? ¿De dónde salió una gota? Bueno, no importa. Crema colorante, o sea, acá está el rojo prácticamente. Y crema reveladora, que esta crema, o sea, creo que tenemos que poner esto acá adentro, mezclar. Y esto es lo que aplicamos. Y me parece raro que no venga con guantes, porque suele venir con guantes. Acá, están acá. Sí. Menos mal que venía con guantes, porque si no... Para prevenir posibles proyecciones indeseadas de producto debido a la actividad... Ah, claro, porque me llega a caer esto en la cara. ¿No saben qué? Una vez yo estaba teñida de negro, boludo. Estas anécdotas debería contarlas mientras me tiño, en realidad. Pero bueno, 2 veces me pasó. La primera vez que me teñí de negro, me tiñó una amiga. Me acuerdo, boludo, que me puso en joda el pincel en las cejas y me quedaron las cejas negras, todo acá. Yo, por suerte, en ese momento tenía flequillo. Entonces, el flequillo, okay, me lo tapaba perfectamente. Otra cosa que pasó una vez, y sin querer, tipo, tiñéndome de negro, me quedó toda la frente, tipo, acá. No sé qué concha hice para teñirme. Me quedó toda la frente, tipo, esta parte negra. Fue terrible. Les voy a dejar fotos en pantalla, si es que las encuentro. Yo claramente me voy a sacar esa remera. Me voy a poner una remera que pueda ensuciar, que ya he usado para teñirme. Vamos a teñirnos. Creo que voy a ir al baño igual. So, come on. Bueno, vamos a teñirnos. Sí, está horrible el fondo. Pero bueno, mi baño es esto. O sea, bánquense mi baño. ¿Saben qué vi mientras leía las instrucciones? Que tenés que dejar el pelo suelto mientras... tu pelo absorbe el producto. Vos tenés que dejarlo así, tipo lacio. Y yo todas las veces que me teñí, me lo ponía en una bolsa, tipo así atado en una bolsa. Pero me di cuenta que estuve haciendo eso mal toda la vida, básicamente. Pero bueno. Bueno, primero vamos a aplicar la crema precolor para hidratarnos nuestro cabello. Esto no estoy segura que se haga así, pero bueno. Decía que no hay que aplicar en puntas, así que yo confío... O sea, no decía que no había que aplicar en punta, decía no necesariamente. Ni me lo desenredé ahora que pienso, soy un desastre. Ya pusimos el tratamiento. Vamos a tener un trípode de voz. Lo regalo mamá. ¡Odio los mosquitos! Están en todos lados, boludo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Igual yo tengo una popular opinión. Es que los mosquitos son molestos. ¡Ah! ¡Se salió todo! ¡What the fuck! Chicos, ¿ustedes vieron eso? No lo vieron, ¿no? La concha de la lora. Cuestión. Qué feo ruido hace, boludo, miren. Y mi unpopular opinion, la mina no decía más la unpopular opinion. Es que, o sea, los mosquitos son molestos y son redensos y todo lo que quieras. Pero las moscas... Oh no, qué grinsas que son las moscas, boludo. Hay una mosca en mi habitación que ayer a la noche no me paró de romper las pelotas. O sea, los mosquitos son molestos porque te pican y bueno, y después te sigue picando. Pero las moscas son muy molestas. No entiendo igual cómo...
esto que es blanco, tipo esto que es blanco y esto que es blanco, junto pasa a ser rojo. Y ya está, no puedo poner más de esto, así que... Y vamos a dejar que la crema reveladora haga su efecto. No saben, encima me re duele el hombro, la puta madre, porque ayer arranqué el gimnasio después de muchísimo tiempo. Pasa que estuve de vacaciones, entonces no podía ir a mes completo, entonces no podía hacer mucho. Básicamente volví al gimnasio después de 2 meses, aprox, porque entre las vacaciones y bla bla bla, bueno, no importa, volví. Encima yo estoy comiendo como el orto últimamente, tipo, no paro de comer harina y harina y harina y tipo, flaca, basta. Fui a la nutricionista también, porque dije, yo no quiero comer así, tipo, no quiero que esa sea mi alimentación. Porque además lo noto en el cuerpo, y noto como, ¿sí? Cuando vos comes saludable, cuando comes verduras, cuando comes lo que deberías comer, como que tu cuerpo te responde de una manera, bueno, como que te ves más saludable, porque justamente estás comiendo bien y tipo tenés más energía y más cosas para hacer. En cambio, cuando comes como el orto, no, estás todo el día tipo en la cama, ¿entendés? Entonces nada, básicamente me harté de comer como el orto. Ayer arranqué el gimnasio, no llegué al punto que quería llegar, pero bueno. Ayer arranqué el gimnasio y me duele todo. Prácticamente. Me duelen los hombros, porque encima los hombros es un ejercicio, boludo, que nunca había hecho y no saben, o sea, no saben lo que me costó. Imagínense que tuve que hacer con muy poco peso. No tenía fuerza. Encima era una máquina del orto, porque yo tenía la cosa acá y tenía que trabas para acá. Y yo se le ponía mucho peso, no podía hacerlo. Entonces ahora tengo los hombros que me duelen como la concha de la lora, igual que las piernas. Y bueno, ¿qué le pasa a esta crema del orto, boludo? Bueno, decía básicamente que teníamos que arrancar por las puntas, así que... Pero tengo fe, porque el peluquero, yo le creo al peluquero, capaz me mintió. Pero el peluquero me dijo, después de teñirte, tipo después de esta vez, cuando vos te vuelvas a teñir de rojo, te va a quedar más rojo. Así que yo deposito toda mi fe en el peluquero, boludo. Quiero contarles mis cosas, boludo, tipo besties. Pero no sé qué les puedo contar. La verdad es que no estoy teniendo una vida muy interesante. O sea, este año planeo hacer una banda de cosas igual. Tipo, tengo muchas cosas en mente que quiero hacer. Ponele, quiero arrancar pilates, porque es algo como que siempre quise hacer. Todas las personas, boludo, que conozco dicen que es muy bueno hacer pilates. Entonces quiero arrancar pilates, quiero arrancar pádel, porque, o sea, bueno, el plan era con mi mamá arrancar pádel, porque, no sé si saben, yo no soy una chica deportista, o sea, yo no soy una mina que le vaya bien en los deportes, que alguna vez le haya ido bien en los deportes, no soy una mina que disfrute los deportes, tipo, no, yo soy artista, no soy deportista, no soy ni nunca lo voy a hacer. El gimnasio me gusta, pero tampoco es que soy hiper fan del gimnasio, como que yo ya acepté mi destino, yo ya acepté que no me gusta el deporte, boludo, o ponele que el gimnasio, llega un momento del año que yo ponele, hago gimnasio 6 meses seguidos, llega un momento que capaz necesito como un break del gimnasio, una semana no ir. O sea, me gusta el hecho de moverme y me gusta el efecto que el gimnasio genera en mí. Estos 2 meses que no estuve haciendo gimnasio, yo me di cuenta completamente de que, como que mi cuerpo se dio cuenta que había dejado de ser ejercicio físico. Como que mi cuerpo se dio cuenta que no se estaba moviendo. Como que creo que mi cuerpo está tan acostumbrado a hacer cosas físicas que, che, me re desvié de la conversación. O sea, iba a decirles que mi deporte frustrado era el tenis. Terminé esta conversación, no sé cómo, pero bueno. Cuestión, si no les gusta el gimnasio, si no les gusta el deporte en general, es tipo, ok, acéptenlo y hagan algo con eso, tipo, busquen otra que su actividad. Hay muchas maneras de hacer ejercicio, yo creo que es muy importante hacer ejercicio. Pero bueno, yo siento que cada uno tiene que encontrar su manera. Cómo le gusta hacer ejercicio, cómo le gusta llevarlo. Porque también es una paja, ¿no? Porque es como medio una obligación hacer ejercicio. Tipo, es medio como que estás obligado a hacer una actividad física. Porque a determinada edad yo siento que tu cuerpo te lo pide, ¿no? Puede ser baile, puede salir a caminar, puede ser pilates. Como yo quiero probar, porque mucha gente dice que pilates está buenísimo, re hace trabajar los músculos y siento que está bueno. Entonces, tipo, yo veo, paso por lugares de pilates y veo la máquina y sé, yo quiero hacer eso. Se ve como que te va a hacer sufrir como la concha de la lora esa máquina, pero yo lo quiero probar. Y además de eso, quería arrancar pádel con mi vieja, porque, como a lo que iba a decirles, porque el tenis básicamente es mi deporte frustrado. No me gusta el deporte, pero el tenis es un deporte que digo, che, quiero, ¿entendés? Tipo, me interesa, me gusta, me divierte la posibilidad de tenis. Mi mamá me dijo, si empezamos pádel, que pádel es prácticamente lo mismo que tenis, pero en 4 paredes. Yo le dije, re, y todo se da, vamos a arrancar pádel. Ayer lunes 3, arranqué teatro, que chicos, no saben lo bueno que está teatro. Muchos deben pensar que el teatro es como una actividad súper, como que nos animan a serio, bla, bla, pero yo les digo que el teatro es genuinamente muy terapéutico. Siempre que hablo de esto con alguien, como que digo, yo te recomiendo al 100% que hagas teatro, man. Tipo, si estás viendo este video, te recomiendo que hagas teatro. Yo siento que todos tenemos que hacer teatro al menos una vez en la vida, pero porque es muy terapéutico, hermano. Hay mucha gente, yo ahora estoy en un curso de adultos, hay gente de
Tipo, hay viejos, ¿entendés? Tipo, gente que debe tener 70 años, gente de 50 y pico, hay gente de 40 y pico, hay gente de mi edad, o sea, 20, 19. Siento que es una actividad por la cual todos tenemos que pasar. Ayuda mucho respecto al control de tu cuerpo, te ayuda mucho también, te ayuda a ser un poco más extrovertido, quizás, que no digo que esté mal ser introvertido, lo que fuese, pero es como otra forma de enfrentarse al mundo. Así que quiero hacer muchas cosas en este año, como se darán cuenta, y que creo que ese era el punto principal al cual quería llegar. Ok, that's it. Vamos a cortarla acá porque yo ya no sé dónde más ponerme de pelo, boludo. Más o menos 3 y 4. Vamos a lavarnos la cabeza y ver el resultado. ¿Se ve algo rojo? ¿Más que mi ¿sí? frente? Ahora queda esperar y limpiar el baño. Ahora a la oscuridad no se me nota el color, pero sí se nota a la luz, así que me conformo. Justo ahora estoy en el sol porque no hay más luz en mi casa. Pero bueno, me quedo así. A ver, no se me super nota, pero tampoco exigía algo más. Así que nada, gente, síganme en mis redes sociales. Mi Instagram es piru.prekel. Mi Twitter y mi Twitch es pirutuda. Tengo un podcast que se llama Un Podcast para Salir de la Melancolía. Denle like, suscríbanse, comenten, compartan, etcétera, etcétera. Os amo mucho y nos vemos en el próximo video. Mirá, ay, qué rojo ese, boludo. Les grabo en paralelo con el celular, que se ve muchísimo mejor. Chao. Chao. Nos vemos en el próximo video.